Se vuelve una nueva edición de la carrera virtual Down 5K y recibimos para hablar de esto a integrantes de la comisión directiva, Natalia Escalona y Bruna Berterreche. Bienvenidas, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vuelve la carrera y vuelve virtualmente, ¿no? Vuelve virtual, es la segunda vez que la tenemos que hacer virtual. La primera vez que nos tocó pandemia tuvimos que suspender. Claro. El año pasado recurrimos a la virtualidad. Y bueno, tuvimos una buena experiencia y con eso terminamos de definir que este año íbamos a volver a recurrir a esa herramienta. Si bien ha habido eventos grandes en las últimas semanas, cuando tuvimos que preparar todo. Definir con meses de anticipación. Claro, y definir un evento tan masivo, porque realmente convoca varios miles de personas en un lugar que es en el circuito Prado. Claro. Bueno, decidimos recurrir nuevamente a la virtualidad y también pensando en el aspecto positivo de llegar más al interior, y de que cada uno también corra, no en un día específico, sino que tenemos toda la semana. Por más de que la gente, más que nada, corre el fin de semana, pero bueno, ya hay gente que compartió sus fotos en estos días, que ya retiró la remera, entonces también puede correr el día que quiera. Y bueno, es como el eslogan, en el día que quieras y en el tiempo que puedas. Eso, cada uno a su ritmo. ¿Cuál es también el encare que se le da a esta 5K? Sí, justamente desde la primera edición allá en 2016, como que marcamos ese lema que es cada uno a su ritmo, justamente pensando en que todos, no solamente las personas con síndrome de Down, sino que todos tenemos ritmos distintos en las distintas cosas que hacemos en la vida. Entonces, bueno, fue un eslogan que quedó desde ese momento y que creemos que ya es como una marca registrada del cada uno a su ritmo. Quien no conoce la carrera virtual, ¿cómo puede participar? ¿Cómo es el sistema? Bueno, la idea es que puedan comprar el ticket en Habitat o en Red Tickets. También está esa opción nueva ahora. Luego retiran la remera en la Asociación Down del Uruguay, en Minas y Nicaragua. Si es para el interior, pueden enviarnos un mensaje y les hacemos el envío por DAC. Y bueno, después cada uno en su grupo o solo, si hace deportes, por ejemplo, en la cinta en el gimnasio, claro, o si quiere hacer una caminata con la familia o con amigos. La idea es que, bueno, que cada uno vaya decidiendo y haciendo visible todo este colorido en la ciudad y bueno, y ojalá que en otros rincones también del país. ¿Por qué se celebra el 21 de marzo? Bueno, justamente porque es 21-3, refiere a las tres copias del cromosoma 21 que tienen las personas con síndrome de Down. Uh-huh. En los últimos años ha, por suerte, cambiado el enfoque que se le da, ¿no? ¿Cuánto se habla de este tema? ¿Cómo se ha demostrado esto de las distintas posibilidades? ¿Ustedes, como asociación, cómo sienten que viene todo este recorrido que me parece que avizora un futuro mucho más luminoso y positivo, ¿verdad? Para las familias y para los niños. Sí, yo creo que bueno, ya en nuestra época, que bueno, mi hijo tiene 8 años, Natalia tiene... 3. Casi. Creo que ya en el nacimiento de ellos ya fue distinto que hace unos años atrás. Creo que nosotros ya lo tomamos de una forma distinta, porque la sociedad lo está tomando de una forma distinta. Sí, obviamente que en un primer momento es un shock, pero que bueno, que después también, nuestros hijos van al jardín, van a la escuela, van a un club. Obviamente que las dificultades siguen existiendo, no es que no tenemos barreras, tenemos y algunas cuantas barreras, pero bueno, creo que la sociedad en general cambió la mirada hacia las personas con síndrome de Down y bueno, y desde la asociación estamos siempre tratando de ir derribando esas barreras, principalmente en la educación, que es algo que siguen existiendo esas barreras. Por ejemplo, que los colegios que no acepten a los niños. Sí, son como algunas barreras como recurrentes, bueno... tanto en público como en privado, ¿no? No es solamente el privado, no es solamente el público, es en los dos sistemas que pasan esas barreras, ¿no? Desde no aceptar, desde decir que no hay cupos, de exigir menos horario, pedir un apoyo especial, un acompañante, un asistente a esa persona, que no existan las adecuaciones curriculares para ese niño.
Entonces, se van presentando muchas barreras y bueno, desde la asociación tenemos un equipo de educación que apoya en el proceso educativo de estos niños y niñas. Es que si no lo dejas por fuera del sistema, si no tenés un sostén y una familia que pueda buscar la manera de que forme parte. Sí, y bueno, y eso después también hace que esa persona no tenga las herramientas para el ser adolescente, el ser adulto. Tener amigos que no simplemente tengan el síndrome de Down, amigos con distintas capacidades y después obviamente que puedan trabajar, ¿no? Tener esas herramientas de estudio para después poder ¿Cómo elegir. Trabajan internamente la Asociación Down del Uruguay? ¿Cuáles son los desafíos del día a día? ¿Cómo llegan a las familias o cómo una persona puede llegar con su hijo, con sus hijos a la asociación? ¿De cómo trabajan? ¿Cómo es el mecanismo? Yo creo que la Down 5K creo que lo que nos ayudó, así volviendo como a la Down 5K, creo que nos ayudó a hacernos visible y que bueno que la gente sepa que existimos primero que nada, por más de que la asociación tiene casi 36 años, hay muchas familias que no saben que existe la asociación Down hasta que se enteran que su hijo tiene el síndrome. Entonces, bueno, capaz que... No, o sea, trabajamos por equipos dependiendo de cada foco de trabajo, lo que mencionaba Bruna, educación, hay un equipo de laboral. En general, son equipos conformados por familias, por mamás, papás, hermanos, de adultos también. Y bueno, en casi todos hay un apoyo técnico de algún profesional que justamente apoya a todo el trabajo que hace ese equipo, ¿no? Y cómo se acercan las familias depende mucho del momento. Tenemos un equipo justamente enfocado a maternidades que acompaña a las mamás que reciben recién a su bebito o que están embarazadas. Y también cuando llegan más grandes se les da un apoyo más, viendo en qué les podemos dar ayuda si precisan ir a algún taller, claro. Si buscan alguna actividad de recreación, si buscan acercarse como familia a tener un apoyo más emocional. No, y la primera contención también cuando esa mamá o ese papá se entera que su hijo va a nacer con esa patología también, ¿no? Y en eso que me está mencionando Diego, ¿ha mejorado? Porque recuerdo que hace unos cuantos años todavía no había como un encare a nivel de sistema de salud, ¿no? De cómo dar la noticia, cómo acompañar esos primeros momentos que son fundamentales en cómo se dice, en cómo se acompaña. Justamente, como en todo, depende de con quién te toque. O sea, hemos visto situaciones más positivas. Mi situación, la verdad, que no fue mala. Tuve un buen acompañamiento de mi ginecólogo y de todo el equipo que me recibió embarazada, justamente. Pero también hay casos que sabemos que sigue pasando todo lo contrario. Como asociación trabajamos con los estudiantes de neonatología, tenemos un grupo que va a trabajar al Pereira en acompañar a la formación justamente con actividades que se hacen para que nos conozcan, claro. Que conozcan nuestra realidad y bueno, que desde el vamos tratar que sepan que no es una noticia que haya que darla desde el pésame. Claro, claro que los médicos lo que nos cuentan es eso, que muchas veces tienen como ese otro lado y no tienen el lado de la familia. Entonces cuando nosotros, en esos talleres que brindamos a médicos y a estudiantes, lo que pasa es eso, que contamos y es como que, bueno, ven otra cara del síndrome de Down, ven que son personas y que lo que necesitan es tener la oportunidad y ejercer el derecho de estar en ese lugar, porque en realidad nuestros hijos tienen el derecho de estudiar donde nosotros querramos, claro. Tienen el derecho de poder trabajar, entonces, eso. Hay algunas empresas que últimamente han tenido otra apertura para la inserción laboral. Hay leyes, ¿no?, que lo acompañan. Exactamente, de esos chicos con síndrome de Down, ¿no? Sí. O sea, se ha dado por lo menos en este último tiempo. Sí. Acompañado por lo que decía Lu, ¿no? Sí. Por leyes que apoyan e incentivan a eso. Exactamente, está la legislación nueva que tiene 3-4 años. Y bueno, cada vez son más las empresas que, o motivadas por esa ley o porque han visto el ejemplo de otras empresas en el tema de inclusión laboral, han apostado a este camino de darles un trabajo con valor. O sea, no se trata de inventar un trabajo para la persona, se trata de que hagan algo que la empresa realmente necesita y que se desempeñen con todas sus posibilidades en ese lugar, ¿no? Y bueno, justamente
ahí estamos también con esa es como la otra pata de los servicios grandes que brindamos, que tienen que ver con el apoyo a... Sí, creo que siempre la ley tiene que venir acompañada de mucho trabajo de la asociación y de todas las familias, ¿no? Porque claro, simplemente sí, la ley por sí sola, por ejemplo, está también la ley de que ahora hace un tiempo la de Carmen Sanguinetti, no me sale el nombre completo, de empoderamiento en el momento del diagnóstico, y que bueno, está la ley, pero bueno, tiene que venir acompañada de la reglamentación, aplicarla. Que realmente eso sea aplicado, ¿no? Porque bueno, nosotros ya hace 36 años esas visitas, por ejemplo, a las maternidades ya existían, pero bueno, no es algo que está sistematizado, no es que toda la mutualista, todos los sanatorios cuando nacen no tiene que depender de la mutualista o del médico o de la voluntad de quien sea. Tiene que ser que siempre se haga de esa forma. Que sea así, claro. Bueno, volviendo a la carrera virtual, entonces, ¿cómo la gente puede participar? Hay diferentes posibilidades. ¿Hasta el 21 de marzo tenemos tiempo o hasta el 20? Hasta el 20 la idea es que se corra. En realidad, las ventas y entrega de remeras es hasta el sábado 19. Hoy estamos de tarde, de 14 a 18, y a partir de mañana estamos de 9 a 18, todo el día hasta el sábado. Perfecto. ¿Cuántos inscritos hay hasta el momento? Mil. Estamos en 1000. Hoy no verificamos, capaz que... Pero la meta cuál es. ¿Ya superamos lo del año pasado? ¿Todavía no? Todavía no. Bueno. La meta son 4000. Claro, aquí la meta es 4000. 4000. Así que todos los televidentes y desayunos informales, ya, tenemos que llegar a los 4000. Son 400 pesos. Este año también se sumó. El año pasado era solamente a través de Habitat. Y bueno, y este año como para facilitar y que más gente se anote, lo hicimos a través de Red Tickets, que ahí bueno puede ser con la tarjeta. Entonces, bueno, son 400 pesos, se anotan de esas dos formas, después retiran la remera en la asociación, en las fechas que dijo Natalia, y bueno, y después la idea es eso, hacer visible este color naranja flúor que elegimos. Totalmente. Esto que vamos a ver a continuación los va a incentivar para que se anoten. Mirá. Bienvenidos a la Down 5K. Acá corremos todos. No importa si sos de los que corren mirando al cielo o mirando el suelo. No importa si contás cada segundo o si es tu primera carrera. No importa tu edad, mirá los abuelos de Joaco o sobre lo que te muevas. En la Down 5K, cada uno corre a su ritmo, pero todos corremos con el mismo objetivo. ¿Contamos contigo? Inscríbete en Habitat o en Red Tickets y retira tu remera en la Asociación Down del Uruguay. Corre en modalidad virtual del 14 al 20 de marzo, donde quieras, en el tiempo que puedas. Y compartilo en tus redes sociales. Down 5K, cada uno a su ritmo. Natalia, Bruna, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Éxitos. Gracias a ustedes. Muy bien, nos vamos al móvil.